partido del, del Mundial. Ha empezado a correr hoy, y va a ser trabajo individual toda la semana. Esperamos que se pueda incorporar con el grupo el próximo jueves. Hola, mister Jaime Rodríguez del Mundo. Mañana hay partido de Liga importante, pero quería preguntarle por el Mundialito. No sé si ha visto ya rivales, si los está analizando, si está con la mente puesta ya en ese torneo. Sí, sí, lo estamos a, analizando. Ayer empezó el Mundial. Eh, la, la... <coughs> El sábado van a jugar los equipos que nos tenemos que enfrentarse, entonces eh, lo estamos eh, evaluando todo. Buenos días, Tomás González Martín, Cabece. Eh, te quedan tres partidos antes de finalizar el año, ojalá que sean tres partidos porque llegaría a la final. Eh, la liga, que son líderes, que pueden ref eh mañana, le quedan los dos partidos del mundial. Para usted qué significaría este año terminar el año como líder, en ganar la Copa del Rey, ganar la Champions y ganar el Mundial de Clubes. Yo creo que sea lo que sea los próximos partidos, creo va a terminar una, un año fantástico para Real Madrid. Eh, es claro que nos gustaría terminarlo bien, ganando, como os hemos dicho la, la última parte de la temporada, pero creo que. La nota por este equipo es muy, muy alta por, por lo que ha hecho en este año. Hola, ¿qué tal, mister? Buenos días, Javier Herrera de la cadena SER. Yo voy a preguntarle por Luka Modri. ¿Cómo está? ¿Cómo es su evolución? Si ya ha esquivado, si ya no va a pasar por el quirófano de forma definitiva y si esa evolución en el mes de febrero va a ser para que juegue ya al 100%, si eso puede cambiar o no la llegada de un jugador este invierno. Creo que hasta ahora está, ha hecho solamente fisioterapia, está... Eh, está cicatrizando bien el músculo, estamos contentos. Mañana va a ser una resonancia, va a tener una otra resonancia al final del año, pero hasta ahora, que era lo más importante, la cicatrización del músculo es muy buena, muy, eh, lo ha hecho muy rápidamente. Entonces, eh, hasta ahora todo ha salido bien y creo que al final va a recuperar muy bien. No pronto porque necesitamos tiempo, pero creo que al, a la mitad de enero puede empezar a entrenarse. Alberto Navarro, en directo para RealMadrid.com. Mañana se juega el último partido del año en la Liga eh, además es atípico porque se juega en viernes para, para es atípico para el Real Madrid se juega en ¿Cómo cómo se afronta el partido contra el Almería, el partido de mañana? Como siempre contra un equipo que está luchando. Contra un equipo que ha cambiado el entrenador esta, eh, esta semana y todas las veces que cambia un entrenador los jugadores van a tener más responsabilidad, entonces creo que va a ser un partido con intensidad. Eh, y bueno, siempre lo mismo, entonces creo que. El Real Madrid está bien en este momento, hemos recuperado bien. No, es verdad que no hemos esforzado mucho el partido de Copa porque hemos jugado con un jugador más, pero el equipo ha recuperado bien y todos están en buena condición. ¿Qué tal? Buenos días, Antón Meana, en directo en Radio Marca. Eh, quería saber si hay algo nuevo de, de Kedira, si sigue como usted dijo para volver la semana que viene y, baja, y viajar a Marruecos. Y en esa posición, eh, he leído varios análisis de compañeros eh, que usted casi nunca pone a Illarramendi como mediocentro solo, específico. Le pone con Cross o con Modric. Eh, ¿Cree que Yarramendi también puede desempeñar esa función de jugar él solo por delante de los centrales? Sí, Illarramendi puede jugar solo. Puedo, puede ser también que Cross puede jugar más por la derecha o por la izquierda y Aramendi por el centro. Pero creo que en este momento no necesitaba cambiar la posición de Cross porque lo está haciendo bien, como lo, hizo, lo ha hecho bien eh, y Aramendi jugando un poquito más por la, de, la derecha. No es que cambia mucho sobre el perfil defensivo, no cambia nada porque juegan juntos. Sobre el perfil ofensivo... ...claramente juega un poquito más por la derecha, pero realmente poca cosa, no es, no es que cambia. Pero puede jugar por el centro sin problema, como, como cross puede jugar por, la, por, por el centro derecha, por el centro izquierda sin problema. Que Diera viaja, sí, porque tiene la, la alta médica para el lunes, entonces... Eh, no creo que va a ser disponible por la, por la semifinal, pero por la final, sí. Hola, Jerónimo Alonso de Canal Sur. Eh, como entrenador, quiero preguntarle si le ha sorprendido el cese de Francisco. Lo digo porque es un. ¿El? el cese de Francisco, el entrenador de la Almería. Eh, porque es un entrenador que ascendió a la Almería, que el año pasado lo salvó, que este año lo tenía fuera de los puestos de descenso, teniendo en cuenta que es el segundo presupuesto más bajo de la primera división. <laughs> Me, me sorprende, no me sorprende, porque todas las veces que van a cambiar a un entrenador me duele un poco, porque sé cuánto es difícil este trabajo, entonces me sorprende, de otro lado no me sorprende, porque esto es nuestro trabajo, es el fútbol, no será el primero que sacan, también lo último. ...que van a sacar, esto es, es nuestra vida profesional... ...que de vez en cuando, cuando las cosas no te salen bien... ...cuando alguien tiene que tomar una decisión... ...creo que es, es más fácil sacar un entrenador que, que toda una plantilla. ¿Qué tal, Mr. Ancelotti? Buenas tardes, bien. Fernando Burgos, Cero. Eh, El otro día se le vio un poquito ansioso a, a Chicharito... ...es cierto que ha jugado tres partidos completos... ...los dos de Cornellá y el de Ludo Goretz, pero... En los otros partidos ha salido siete, tres, cinco, un minuto. Eh, no sé si eso, precisamente, salir tan poco en esos partidos, luego le hace estar con demasiada ansiedad en los partidos donde juega de titular. Creo que es normal que un jugador que no juega tanto, sobre todo un delantero, cuando tiene la oportunidad, eh, quiere hacer lo máximo y quiere marcar. Todavía nunca le he pedido de marcar goles, nunca... Le he pedido de trabajar, de ayudar al equipo. Eh, y creo, que, eh, creo que todo el mundo puede, puede valorar lo que hace en campo, Chicarito, lo que no se puede valorar de él, que todo el mundo no puede valorar el trabajo que hace en el entrenamiento. Eh, <coughs> eh, lo, está, lo está haciendo muy bien. Para mí es muy importante esto, para una plantilla es muy importante tener jugadores que también se no jueguen tengo la capacidad de la calidad de entrenarse siempre a tope. Puedo decir, hacer el nombre de Cicarito, puedo hacer, hacer el nombre de Nacho, que son jugadores que realmente no siempre pueden ayudar la plantilla, eh, el equipo en el campo, pero todos los días lo ayudan en eh, el entrenamiento. Eso es un, un señal de gran profesionalidad de los jugadores eh, y lo valoro por esto. Claro, me gusta, es claro que me gustaría darle más minutos en este sentido, porque lo merece, por cómo trabaja. Pero él sabe muy bien que hay mucha, mucha competencia en este, aquí, en el Real Madrid, enfrente. Buenas tardes, Melchor Ruiz de la cadena Cope. Quería preguntarte por eh, la posibilidad de fichar en el mercado de invierno. Una semana dijiste que no, de forma tajante. A los, a los pocos días con la lesión de James dijiste, bueno, vamos a ver. Eh, no sé si ha cambiado algo y si va a depender de la evolución que tienen James, Kedira, Modric o si, o si al final eh, prefieres confiar en gente joven como Medrán. Prácticamente tú has dicho todo, que es la, la respuesta, en el en sentido que no ha cambiado nada respecto a la semana pasada. Es lo mismo, estamos esperando la... la de evaluar bien la recuperación de Modric y de y de eh, y de James eh y que vamos a tomar una decisión después Navidad, no antes. Buenos es días, claro que Medran es una opción muy muy buena para nosotros porque primero tiene calidad, de segundo es un es de la cantera. Buenos días, Carlos, soy Luis Sánchez de la Sexta. En este récord que está consiguiendo, usted no es muy dado a, a reivindicarse, a sacar pecho, pero se siente orgulloso y, y tiene un poquito, de, de, un poquito más de, de ganas de decir, bueno, vamos a ver si conseguimos el récord total, el de 24 victorias. ¿Tiene ese poquito de ego para usted? Bueno, sí, sí, sí. El orgullo es, de, como he dicho muchas veces, entrenar esta plantilla, no es batir récord. He dicho a los jugadores que... Este récord es, eh, es importante porque está diciendo que estamos haciendo muy bien. Nos, no nos ha dado a nosotros ningún título, pero da a nosotros mucha confianza. Entonces, eh, en el sentido que sabemos qué hacer para qué tipo de trabajo tenemos que hacer para hacer las cosas bien, como estamos haciendo ahora. Esto, el récord vale solo por esto. Hola, mister. Buenos días. Mariano Sánchez, de Antena 3 Televisión. Ayer se cerró definitivamente la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Real Madrid ya sabe cuáles pueden ser sus rivales en el sorteo de la semana que viene. No sé si le gustaría valorar qué equipos le gustaría esquivar en ese sorteo o cuáles son los favoritos, los menos, menos fuertes. Bueno, no sé. No sé, es difícil decirlo. En general, puedo decir que la, los segundos del grupo son. ...seguramente más competitivo de lo de la, del año pasado... ...creo que el año pasado... ...los segundos del grupo no eran tan competitivos... ...como lo son este año... ...hay equipos... Eh, ...como puede ser Juventus... Eh, eh, ...Manchester City... ...Bayer Leverkusen... ...que son... ...Shakhtar también... ...que son... Eh, ...Paris Saint Germain... ...que son realmente competitivos... ...creo que va a ser un... ...el año pasado los primeros del grupo... Todos han ganado los octavos de final. Este año creo que va a ser un poquito más distinto. Hola, mister Álvaro de la Rosa, diario As. Eh, ayer Dunga criticó a Marcelo diciendo que en el Mundial apenas aportó goles o ocasiones y que por eso no le llevaba. Y también quería preguntarle, aparte, por la presencia de Millatovich hoy en el entrenamiento. ¿De Dunga? No sé. Yo creo que puedo decir solamente que. Brasil no ha hecho un buen mundial, pero no creo para, para los partidos que ha hecho Marcelo. Creo que también el mundial de Brasil fue negativo porque el equipo en general no jugó bien. Después, creo que hasta ahora, desde el mundial, ahora Marcelo creo que uno de los mejores, puede ser el mejor lateral del mundo, sin problema, sin duda. Esto no significa que él tiene que jugar con el equipo nacional, porque nosotros estamos contentos que si se quede aquí. El otro, Miátois, es un amigo del Real Madrid, eh, un amigo mío personal. Eh, eh, también eh, está en la historia del Real Madrid. Eh, todos eh, lo que están en el Real Madrid, eh, por todo lo que están en el Real Madrid, Valdebebas eh, es su casa. La última pregunta, mister eh, José Aguado, la razón. Acaba la fase de grupos y Carvajal no juega un minuto en la Champions. ¿Está teniendo especial eh, cuidado con él con los minutos que juega? No, es un poquito raro, pero sí, un poquito raro esto, pero no significa que no es una rotación como lo del año pasado hecho con la portería. Ha llegado así porque he roteado los laterales, pero esto no significa que próximo partido de diciembre os puede jugar Carbacal.